Buenos días, compañeros y compañeras de los medios de comunicación. El día de hoy, la Policía Nacional da a conocer el esclarecimiento de dos hechos o dos casos relevantes. Un primer caso es el delito de femicidio, que ocurrió el día 10 de agosto a las 11:40 de la noche aproximadamente, donde la víctima, que en paz descanse, Carla Patricia Estrada, de 33 años de edad, donde fue el lugar del hecho, entrada principal, condominio Vía Toscana, 200 metros al norte, 250 metros al oeste. A través del trabajo de la Policía Nacional, se identificó y se capturó al delincuente. El delincuente responde al nombre de Francisco Ariel Mercado, de 36 años de edad. El móvil del hecho es pasional. ¿Cómo fueron los hechos? La síntesis. El 10 de agosto, a eso de las 10:30 de la noche, Carla Patricia visita a su mamá, Luz Marina Estrada. Esto es en el barrio 19 de marzo. En ese momento va en compañía de su cónyuge, Francisco Ariel Mercado, y sus dos hijas. A las 11 de la noche, Carla Patricia y Francisco Ariel Mercado dejan a su hija, salen con dirección al barrio 30 de mayo, que es el lugar donde ellos residían. Posteriormente, en los alrededores del condominio de Toscana, ingresan a un camino de tierra y discuten. Carla Patricia, en ese momento, le comunica su decisión de terminar su relación. Francisco Ariel Mercado, enfurecido, con bayoneta que portaba en su cintura, le propina múltiples heridas en su cuerpo, causándole la muerte y posteriormente la decapita. La Policía Nacional, a través del trabajo investigativo, ¿qué tenemos como evidencia? Declaraciones de testigos que afirman ver a la pareja cuando caminaban con dirección al barrio 30 de mayo, la noche del 10 de agosto. Los dictámenes del Instituto de Medicina Legal, los peritajes trazológicos, químicos, biológicos, en vestimentas de la víctima. El reconocimiento de familiares a la vestimenta y pertenencias personales de la víctima. Y la confesión del reo, Francisco Ariel Mercado. Esas son las evidencias ocupadas, vestimentas y pertenencias a la víctima, y que posteriormente vamos a presentar físicamente al preso Francisco Ariel Mercado, de 36 años de edad. El otro caso es el caso de robo con intimidación seguido de tentativa de homicidio. Este caso fue el 15 de agosto a las 2:30 de la tarde aproximadamente. El lugar fue en el barrio del Paraísito, del Palí de la PDLH, 3 cuadras al sur, donde las víctimas fueron Edgar Alfonso Meléndez Cabrera, Augusto César Reyes. Estos son ciudadanos civiles. Y los policías, Oscar Danilo Salgado Rostrán y Giancarlo Medina García, que es el policía que los delincuentes le dispararon, y gracias a Dios está fuera de peligro, se está recuperando, y que el impacto de bala fue en el pulmón izquierdo. Los delincuentes que tenemos presos: Luis Alonso Aguilera Chévez, de 45 años de edad, alias Caballada, y José Leonel Pazúniga, de 33 años, alias El Nene. Hay un delincuente prófugo que responde al nombre de Joaquín Farabundo Rivas Robles, con su alias conocido como Cara Cortado. Todos ellos tienen antecedentes delictivos por robos con intimidación y posesión ilegal de armas de fuego.
¿Cuál fue el móvil del hecho? Fue el robo. La síntesis de los hechos. El día 15 de agosto, a eso como de la 1:50 de la tarde, en el barrio La Fuente, en el comedor Silvia, conocido como comedor Silvia, Edgar Alfonso Meléndez Cabrera, quien labora en la empresa Credit, fue víctima de los delincuentes, quienes a bordo de un automóvil color blanco, vidrios polarizados, sin placa y con armas de fuego, lo intimidan y lo despojaron de 7.730 Córdoba, $10, dos teléfonos celulares, y en ese mismo lugar también despojan al ciudadano Augusto César Reyes de 5.000 Córdoba. Los delincuentes se dan a la fuga, siempre a bordo del vehículo color blanco y de vidrios polarizados. Como a las 2:25 de la tarde, de la P del H, una cuadra arriba, una cuadra al norte, a través del sistema de emergencia, patrulla policial identifica e intercepta el vehículo en que se trasladan los delincuentes, quienes bajan del vehículo y realizan disparos, impactando e hiriendo al inspector de policía, Giancarlos Medina García, de 33 años de edad. A través del trabajo investigativo e de inteligencia policial, la Policía Nacional identifica y captura a los delincuentes, Luis Alonso Aguilera Cheve, de 45 años, alias Caballada, y José Leonel Paz Zúñiga, alias El Nene. La Policía Nacional, ¿qué tenemos ocupados como evidencia? A estos delincuentes se les ocuparon 11 tapabocas, un pasamontaña capucha color negro, 6 proyectiles calibres 9 milímetros, un par de guantes de tela color azul, un chaquetín lumínico, una vara metálica, un celular blue color negro que es propiedad de una de las víctimas que se los habían robado, el reconocimiento de las víctimas y los peritajes trazológicos, químicos, biológicos y dictamen de médico legal. Ahorita en estos momentos estamos ocupando una de las armas de fuego que realizaron en el hecho y el vehículo. De las evidencias que tenemos en poder de la Policía Nacional, como pueden observar, los tapabocas, los pasamontañas, el chaleco lumínico, los guantes de tela, los teléfonos celulares robados a las víctimas y un bastón metálico. Los delincuentes presos, Luis Alonso Aguilera Cheve, alias Caballada, José Leonel Paz Zúñiga, alias El Nene, y el prófugo que es Joaquín Farabundo Rivas Robles, alias Cara Cortada. Con eso, la Policía Nacional da a conocer el esclarecimiento y la captura de delincuentes en hechos relevantes. Y nuestro compromiso de la Policía Nacional de seguir trabajando, de seguir fortaleciendo la seguridad de las personas, las familias y las comunidades.